El próximo lunes, la Academia de Ciencias de Nicaragua abre sus puertas para un taller internacional sobre el canal interoceánico en Nicaragua. Y para conversar sobre este evento se encuentra con nosotros el presidente de la Academia de Ciencias de Nicaragua, Manuel Ortega Egg. Manuel, gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Eh, Manuel, ¿por qué en este momento deciden hacer un taller de corte internacional? Vienen 15 científicos de todas partes del mundo, incluyendo a científicos nicaragüenses. ¿Es que acaso el proyecto del canal interoceánico es, digamos, un problema que trasciende nuestra frontera? Definitivamente, nosotros pensamos que el tema del canal interoceánico por Nicaragua ya es un tema mundial, ¿verdad? Es decir, nosotros empezamos, empezaríamos a jugar eso en grandes ligas, ¿verdad? Ese no es un. Un proyecto eh, ni siquiera centroamericano, ya trasciende realmente el mundo. Pero además eh, nosotros consideramos que este es un proyecto que tiene tanta importancia para Nicaragua, nos compromete por 100 años, que, eh, y además se ha anunciado de que se empieza la construcción y todavía no conocemos estudios de factibilidad eh, de ningún tipo. Supuestamente la construcción empieza en diciembre, a mediados de diciembre, faltan casi cinco semanas para Así eso. Así es y no desconocemos los estudios y tal. Nosotros hemos querido a través de los de los foros que hicimos anteriormente y con este foro internacional en los cuatro foros anteriores nosotros quisimos volcar la experiencia sobre todo de nicaragüenses aunque hubo algunos expertos internacionales en los foros. Eh, volcar un poco la experiencia nuestra y presentar nuestras preocupaciones alrededor del de proyecto, de tal manera que fueran tomadas en cuenta en el estudio de factibilidad. En este caso, en este taller internacional, nosotros lo que estamos buscando es tener una mirada internacional, una mirada mundial de expertos mundiales en los distintos temas, este es un tema muy complejo, entonces traemos de todas las disciplinas eh, que tienen que ver con el, con el tema, desde ingeniería hidráulica. Biodiversidad, ecología, eh, experiencia en, 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 en recursos hídricos, en, en estudios de lagos, eh, ingeniería marina, etcétera. Es decir, vienen eh, expertos de todo, políticas públicas, etcétera, ¿no? Estarán presentes eh, en el taller representantes del gobierno de HKND y de RM. Nosotros hemos organizado las cosas y hemos invitado. Al gobierno hemos invitado a la empresa HKND, a la empresa ERM, para hacerse presentes en la primera parte del taller y les pedimos concretamente que nos hicieran dos exposiciones, dos exposiciones más técnicas que las exposiciones de divulgación que se han hecho. ¿no? Una sobre toda la parte ingenieril, todo lo que es el diseño ingenieril del proyecto que se desconoce prácticamente totalmente. Y la otra parte es, bueno, los resultados de los estudios de factibilidad ambiental y social. Queremos que ellos nos hagan esas exposiciones y le hagan esas exposiciones a los expertos. Esa parte del evento va a ser una parte pública, es decir, puede llegar cualquier ciudadano. Y eh, la idea es, con esas exposiciones, poder tener, contar con el punto de vista de eh, eh, la parte gubernamental y la parte de la concesión canalera, digamos, que involucra a las empresas que están en eso. De tal manera que ese punto de vista sea un punto de vista que sea tomado en cuenta en las deliberaciones del taller por parte de los expertos internacionales y algunos expertos nacionales que van a interactuar con ellos. ¿Qué pasa si ellos no se presentan? Eh, ¿qué, digamos, ¿Qué beneficio tiene insistir en crear estos espacios y generar opinión y análisis si la parte decididora, al final de cuentas, no, no, no se involucra en un debate o no, o no cede? espacios de decisión a otros sectores? Bueno, nosotros creemos que en, en todos estos proyectos, sobre todo estos megaproyectos, un proyecto como este de tanta importancia, pero además en cualquier otro tipo de decisión gubernamental, el tema de la transparencia es un tema fundamental. Sobre todo proyectos que eh, comprometen la vida nacional y comprometen a todos los nicaragüenses, eh, no solamente a los directamente afectados en este caso, ¿verdad? pero sí comprometen a todos. Y en este sentido, el poder interactuar el poder contar con la información eh, que permite tomar este tipo de decisiones y que el gobierno tenga de contrapartida opiniones de expertos mundiales que conocen sobre esto, que saben de esto, ayudaría a mejorar las decisiones y ayudaría a mejorar este proyecto para Nicaragua. El beneficio sería para el país, pues entonces nosotros esperamos que el gobierno y las empresas de la concesión lo tomen así en cuenta y lo vean como un momento importante y una oportunidad, no solamente para intercambiar información, sino para enriquecer la propia decisión y eh, las políticas que pueden seguir a partir de la decisión que se tome sobre el canal interoceánico. ¿Qué esperan conseguir ustedes al final de este proceso? ¿Qué esperan producir el martes al final del día, cuando culmine la actividad? Bueno, nosotros hemos venido haciendo, eh, produjimos primero un primer libro con los tres primeros foros, ha habido un cuarto foro y va a haber este taller internacional. Nosotros esperamos con los resultados del cuarto foro y con los resultados de este taller internacional hacer una publicación y difundirla lo más posible entre todos los nicaragüenses, obviamente enviarla también a los tomadores de decisiones que nos interesa mucho que conozcan todas estas eh, preocupaciones que puedan surgir ahí y recomendaciones que también vamos a pedir a los expertos de cómo hacer mejor las cosas. ¿no? Y eh, esperamos que realmente tengamos muy buenas eh, recomendaciones y tengamos preocupaciones que efectivamente sean tomadas en cuenta y ayuden a crear consensos en el país, a crear cohesión social en el país, a que las decisiones sean decisiones consensuadas, muy democráticas, muy transparentes y que eso ayude, por lo tanto, a la estabilidad del país. Faltan cuatro o cinco semanas y tomamos al pie de la letra los anuncios del presidente Ortega sobre el inicio de las obras de construcción. En, ¿En ese espacio de tiempo se presentarán los estudios de factibilidad y de viabilidad de impacto ambiental que tanto han prometido? Nosotros hemos visto mucho apresuramiento en, en, entre el, los procesos de los estudios y los eh, supuestos inicios de la construcción. Nosotros creemos que eh, primero deberían de presentarse los estudios, pero además de presentarse los estudios dar tiempo para que tanto la contraparte nacional del gobierno que tiene que estudiar esos estudios y... Eh, Expertos independientes puedan eh, revisar todos los estudios hechos, los estudios de factibilidad, las recomendaciones que surjan allí, las preocupaciones que estén ahí, y retroalimentar eso con eh, el propio gobierno que debe de tener su equipo, lo desconocemos quién es, pero debe de tenerlo, y con los aportes de, de los expertos que. Eh, puedan analizar eh, los resultados, ayuden a mejorar el proyecto. Por lo tanto, estos proyectos y proyectos de, de tanta envergadura no suelen decidirse en tan cortos plazos. Normalmente, los estudios de factibilidad suelen durar bastante más tiempo, no, no el, el menos de un año en que se ha hecho ahora. Y además, los procesos de respuesta a los resultados de los estudios suelen durar mínimo un año, hasta antes de que se eh, llegan a acuerdos entre las partes para eh, iniciar procesos de construcción. La Asociación de Biología Tropical y Conservación emitió un comunicado presentando sus reservas frente a este proyecto y entre, entre una de sus recomendaciones decía que debía permitirse la elaboración de estudios de viabilidad e impacto ambiental de manera independiente. ¿Se pueden ejecutar esos estudios ante una política de puerta cerrada como la que se presenta acá? Bueno, yo creo que esa es una de, la, de, los, de las grandes debilidades que nosotros hemos observado en, en, en todo este proceso. Nosotros creemos que no ha habido ninguna contraparte del lado de Nicaragua, es decir, el gobierno no tiene no ha tenido hasta ahora un equipo independiente que analice los resultados que vienen de una de las partes, que es la empresa. ¿verdad? y creemos que sigue siendo imprescindible de que se pueda constituir ese equipo independiente que logre, por lo tanto, hacer, digamos, de balance y contraparte a los resultados y los intereses que pueda haber de los resultados que eh, vengan de las empresas contratadas por el concesionario, el señor Wang Jing. en ese sentido, eh, nosotros esperaríamos que frente a los estudios de factibilidad, para hacer mejores decisiones en el país y para que esas decisiones realmente favorezcan al país, hubiera la posibilidad, como señalaba antes, de que esos estudios independientes, o al menos un dictamen independiente, fuera posible. No, no estoy seguro de que, todo eso, de que eso pueda ser posible, porque hasta ahora no pareciera haber esa voluntad, hay un cronograma extremadamente estrecho. Eh, con mucha celeridad en la toma de decisiones. Nosotros vemos eh, que no se están tomando en cuenta los tiempos que este tipo de proyectos requieren para decidirse y madurarse, pero nosotros todavía seguimos con la esperanza de que eh, eh, se tomen en cuenta las recomendaciones que hagamos y efectivamente se pueda interactuar un poco más con el proyecto. La Academia de Ciencias está cumpliendo cinco años de su fundación y recuerdo que al principio el, el, el enfoque de sus apariciones en públicos tenía que ver con con promover la enseñanza de la ciencia en nicaragua. este proyecto diga, del canal interoceánico lo ha elevado, digamos, a otro tipo de batalla. están básicamente luchando por probar que la ciencia no debe plegarse a la ideología ni a la política. Eh, estaban ustedes, digamos, preparados para cometer un desafío de esa naturaleza. bueno, en realidad, la academia de ciencias tiene eh, varios objetivos. uno de ellos es la enseñanza de la ciencia. nosotros empezamos Haciendo ese trabajo y lo hemos continuado y lo vamos a continuar. Tenemos un programa especial para enseñanza con profesores de enseñanza media eh, para darles metodologías eh, actualizadas sobre cómo enseñar ciencia y hacer investigación con los estudiantes. Eso lo estamos haciendo. Igualmente, tenemos otros objetivos: hemos estado estimulando la ciencia entre los jóvenes, tenemos un premio anual sobre el talento científico joven que hemos dado durante tres años seguidos. Tenemos también otro programa que analiza el intercambio con científicos nicaragüenses que están en el exterior, lo que llamamos la diáspora científica nicaragüense en el exterior, y que buscamos cómo se pongan en contacto con el país y aporten todos los conocimientos y la experiencia que ellos tienen y que han eh, capitalizado del exterior, lo aporten al país para beneficio de Nicaragua. Es decir, tenemos varios programas, pero el otro programa que tenemos nosotros es una línea de trabajo. Que eh, desde el comienzo nos propusimos el ser una especie de asesores de los grandes temas nacionales, de los grandes problemas, de decisiones trascendentales del país. La Academia de Ciencias de Nicaragua es una academia multidisciplinaria, es decir, tenemos múltiples disciplinas. En otros países, a veces, cuando se habla de Academia de Ciencias, hay ah, la Academia de Ciencias Sociales, la Academia de Ciencias Duras, de la Ciencia Química, Biológica, etc. En Nicaragua estamos todos en una única academia, ¿no? nuestra comunidad científica es pequeña. Entonces nosotros eh, nos planteamos desde el comienzo que sobre los distintos problemas nacionales... Nosotros podíamos aportar la experiencia de los científicos que están en la academia para ayudar a mejorar los procesos de decisión en el país, Se para constitu... aconsejar al gobierno como hacen otras academias en el mundo. Se constituyó la academia en el momento preciso cuando venía y este Y resulta que este nos paquete. encontramos con el proyecto más trascendental en la historia probablemente <laughs> del país. Y entonces bueno nos metimos a, a ese tema y obviamente por la importancia que tiene el tema eh, bueno proyectó de alguna manera la academia, ¿no? Manuel, la reciente salida de Salvador Montenegro Guillén del de Centro de Investigación de Recursos Acuáticos de la UNAM a través de un proceso electoral eh, que, controlado por manipulaciones políticas, ¿esa es una bandera roja que marca las relaciones del gobierno con la comunidad científica? ¿Cómo interpretan ustedes ese, las circunstancias de la salida de Salvador Montenegro? Bueno, nosotros creemos que eh, la salida de Salvador Montenegro Guillén del CIRA. Eh, es una muy mala señal y una señal que, de una o de otra manera, eh, lo que está indicando es algo que ya en la Academia de Ciencias habíamos señalado en distintas ocasiones: y es el problema de la falta de autonomía universitaria y la prácticamente inexistente libertad de cátedra, lo cual ha estrechado la capacidad de las universidades y los centros de investigación de debatir y discutir problemas nacionales con posiciones diferentes. Nosotros hemos señalado como Academia de Ciencias y tenemos una base filosófica que consensuamos entre todos para ponernos de acuerdo alrededor de principios éticos básicos. Y en, esa, eh, en ese consenso al que llegamos, desde el comienzo de la fundación de la Academia, establecimos que habían condiciones fundamentales en un país para permitir que hubiera ciencia. Una de ellas es la tolerancia a ideas distintas. Otra es... La libertad de pensamiento, es decir, que se pueda pensar diferente. En la academia no puede haber pensamiento único, no puede haber en ciencia eh, pensamiento único. La libertad de expresión, la tolerancia a ideas distintas y soluciones diferentes a los problemas. La ciencia funciona así. Hoy tenés una solución que es hasta donde ha llegado el conocimiento científico, pero mañana, partiendo de lo que hay... Eh, otros investigadores descubren cosas nuevas, nuevas dimensiones y lo que hacen es que tenés que estar verdad, listo para modificar tu manera que de ir ver las modificando cosas. y tal, y vos tenés que tener libertad de pensamiento para cuestionar el status quo que tenés hoy, porque si no es imposible la ciencia. Volviendo al taller, Manuel, ya para finalizar, el lunes la, el acceso a la actividad es completamente abierto para... ¿Para medios, para estudiantes, para ciudadanos? Totalmente. Nosotros el lunes por la mañana, a las 8 de la mañana, vamos a iniciar el, el proceso. ¿En el aula César eh, Jerez, en el aula magna de la UCA? En el aula magna de la Universidad Centroamericana. Vamos a tener toda la mañana, esperamos contar con el gobierno, con las exposiciones que hemos pedido. Vamos a tener una exposición también como Academia de Ciencias de Nicaragua. Y eh, esa parte es pública totalmente para los medios y para todo aquel ciudadano interesado que pueda hacerse presente. Hemos buscado precisamente que sea en el auditorio más grande de la UCA para que pueda acoger a las personas que lleguen. Y luego el día martes, de 4 a 6 de la tarde, también vamos a hacer una sesión pública de los resultados que haya. Y que se den a conocer públicamente por eh, los asistentes al, al taller internacional. Manuel Ortega, ex presidente de la Academia de Ciencias de Nicaragua. Muchas gracias por acompañarnos.